Evangelio de hoy, sábado 3 de septiembre. Muy buenos días. En este sábado coincide el Evangelio con un sábado nuestro. En un sábado para los judíos, que no se podía hacer casi nada, y le recriminan al Señor que por qué sus discípulos sí hacen cosas que no están permitidas por la ley. Lo que estaban haciendo es que habían pasado por un sembrado y estaban comiendo, estaban alimentándose. Y el Señor les hace reflexionar qué es lo que hizo Salomón, qué es lo que hizo David, qué es lo que les remite a las Escrituras, porque hay leyes que están, el hombre tiene que estar por encima de ciertas leyes que tenemos y tenemos nosotros ahora, y tenemos que estar por encima. Y el Señor lo dice así: es que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Es que Dios ha venido a salvar al hombre por encima de cualquier ley, no a matarlo, no a quitarlo del medio, no a impedirle que coma. Hay mucha riqueza que no están bien repartidas, y por tanto hoy el Señor nos tiene que hacer reflexionar y tocar nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo con el hombre, qué es lo que estamos haciendo con nuestros hermanos, qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida de cristianos. Pues el Señor es dueño del sábado, también de mi vida, de la vida. Por tanto, pidámosle al Señor que nos ayude a cuidar siempre la vida por encima de todo. Buen día en el Señor.